Hola a todos, hola chicos, yo soy Jessica y bueno, yo soy la que hace las voces de los animatrónicos. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo sé que hace tiempo que no subo videos, no me funen, por favor, no me funen. Y pues sí, hace tiempo que no subo videos, como les dije, lamentablemente la historia de los peluches no ha podido continuar porque he tenido clases y he tenido trabajos que hacer. Y no he podido hacerles una serie. Bueno, en este video no vamos a ponernos tristes porque hoy día vamos a ver la película ya bueno, hoy día vamos a ver la película de Five Nights at Freddy's y pues les voy a mostrar un montón de cosas en este video. Yo sé que como no he subido hace tiempo videos, yo no sé si ustedes estén ahí, pero bueno, hoy día vamos a disfrazarnos de Foxy y de Bonnie. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo te vas a disfrazar de las dos cosas? O sea, what the fuck. Me voy a disfrazar de Bonnie en ropa. Y de Foxy, me he hecho las orejitas de Foxy y también su garfio. Así que voy a ir así. Voy a ir un poquito rara, pero no importa. Yo me quiero disfrazar de Foxy y de Bonnie, por favor. Y bueno, no solo me voy a disfrazar, me voy a maquillar. ¡Me voy a maquillar! Voy a maquillar estas paletitas de maquillaje. No los utilizo tristemente. Pero miren los colores. O sea, está ultra increíble. Un montón de colores tengo acá. Solo voy a utilizar morado y rojo, porque Bonnie es morado o rojo. Bueno, rojo es Foxy, pero morado o azul. Ok, todavía no sé de qué color es Bonnie, porque en algunas personas dicen de que Bonnie es de color morado y otras personas dicen que Bonnie es de color azul. O sea, ya no sé qué decir ya. Voy a mostrarles también mi comentario. Les voy a decir mi comentario personal de la película. Porque ha estado habiendo un montón de críticas, algunas críticas que están diciendo que es mala o que no da miedo. Esos tipos de comentarios, pero hay un montón de personas que están diciendo que está muy buena la película. Y bueno, así que vamos a ver y pues luego les daré mi comentario. O sea, porque cada persona puede comentar lo que quiera, pero también hay que tratar de no pasarse tanto porque, claro, pueden molestarse o pueden, ya saben, pelearse. Pero bueno, hoy día vamos a hacer todo eso. Me voy a disfrazar, les voy a mostrar cómo me voy a maquillar. Les voy a mostrar también cómo me voy a poner. Ay, Dios. Mames. Las orejas de Foxy me han encantado, pero lo triste es que al hacer las orejas de Foxy, no he podido comprar una goma o goma especial para pegar estas orejas. Y he estado utilizando, como ven, una cinta especial para que se queden ahí paraditas como este. Como han visto, me he hecho el garfio de Foxy. Me ha encantado cómo ha quedado. He estado viendo tutoriales para hacer un hermoso garfio como este. Y bueno, como les dije, el parche se me rompió la liga. Ay, Dios mío. No tengo, lo peor es que no tengo otra liga. O sea, no he conseguido otra liga elástica para que pueda quedarse el parche aquí. O otra cosa es que me pegue el parche en el ojo. Pero bueno, así voy a ir disfrazada hoy día en la película. Y no saben lo emocionada que estoy. Falta solo una hora, chicos, y me voy a ir a ver la película. Bueno, antes de comenzar con este video, chicos, les recomiendo que se suscriban a este canal. Yo sé que no, como les dije antes, no hago tantos videos, pero quiero compartirles como una mini reacciones, una aventura, como para que ustedes puedan ver cómo he ido, porque ustedes saben que las personas que me conocen de mi otra red social, que es de esta red, básicamente hago un montón de contenido de Five Nights at Freddy's.
Y yo desde mucho tiempo he sido fanática de Five Nights at Freddy's, ¿no? Así que también, como les dije antes, voy a dar mi punto de vista del 1 al 10, cuánto me ha gustado la película, o hoy día en este 31 de octubre, hoy día es, ¿no? Para que ustedes se maten de risa de cómo voy a quedar como un payaso, voy a quedar como Pape. Y Pape me está mirando con una cara como que... Así me está mirando, como que... Me está mirando molesto porque no voy a ir con él. Y bueno, nada más que decirle, chicos, bueno, estoy muy feliz. Espero que la película sea de mi agrado, porque he estado esperando mucho tiempo y nada más que decirle. Pues. Bueno, entonces nos vemos en un ratito, chicos, y vamos a tal. Bueno, chicos, hoy día ya llegó el momento de encambiarnos. Vamos a hacer la transición más simplón del mundo, ¿ok? En 3, 2, 1, cambiar. Ya está cambiada, chicos. Ay, Dios mío, miren qué bonita esta chaquetita que me he puesto para parecer a Bonnie. Miren, voy a alejarlo para que vean. ¡Tarán! Miren esta chaqueta, miren qué bonito. La chaqueta para que quede como Bonnie. Estoy impresionada, miren. ¡Ah! Miren, estoy de Bonnie. Miren, las perlitas moradas. El traje morado. El pantalón azul. Y para que chica no diga de que no me disfrazo de chica, voy a llevar esta pulserita de color dorado para que parezca como que Golden Freddy y chica. No sé, pero me voy a idear un poquito. Y bueno, acá vamos a ponernos ya, bueno, ya cuando vayamos al cine me voy a poner las orejitas de Foxy. Y también me voy a poner el garfio de Foxy para que sea una pirata. ¡Yar! So much more spacious in here. I may stay a while. Y bueno, ahora sí, vamos a continuación con el maquillaje. Chicos, ya tengo los maquillajes. Ahora sí, vamos a maquillarnos. Primero que nada, no soy tan experta en maquillaje, así que vamos a ver cómo nos queda. Espero que no me quede como un payaso, ¿ok? Así que bueno, vamos a comenzar, ¿ok? Vamos. Ok, ya estoy con la cola amarradita y ya vamos a comenzar cómo es esto. Vamos a primero comenzar. Acá tengo un poco de maquillaje. Bueno, voy a comenzar ya con la base, ¿ok? Así que primero vamos a abrir esto. Voy a ponerlo acá. Voy a ponerme en toda la zona. He estado pensando cómo lo voy a hacer el maquillaje y solo esto va a ayudar a que no se note tanto las partes negritas que tengo. Vamos a ver, pensé. Ok, acá tengo un poquito más de maquillaje para aclarar las ojeras, bueno, a esconder las ojeras, porque yo tengo ojeras moradas y ay, se ven horribles. Voy a ponerme un poquito en la nariz y un poquito en la zona de acá porque he estado con un poquito de gripe y tanto por sonarme la nariz se ha puesto rojo esta zona. Felizmente no se nota en los videos porque ay, se ve horrible de verdad. Y pues vamos a ver cómo nos queda. A ver, primero vamos a poner las ojeras y ya no se van a notar. Ok. Me falta un poquito de referencia. Bueno, así va quedando. Ya está quedando bonito. Y ya está bonito ya. Listo, vamos ahora a ponernos un poquito de estos colores. Un color rojito, porque acuérdense de que Foxy es de color rojo. Así que me voy a disfrazar de un poquito de Foxy. Así que vamos a ponernos un poquito de rubor hacia arriba. Ay, no, yo, como les digo, yo no soy de maquillaje así profesional. No sé cómo vaya a quedar, pero me va a quedar un poco raro el maquillaje. Ok, no estoy... Ok, ya, ahora sí. Que no estaba poniéndose rojo mi cachetes. Ahora sí se está poniendo rojo. Miren, ahí está. Bueno, ahora vamos con lo siguiente de peinar las cejas y también las pestañas. Las pestañas hacia arriba.
Como les digo, yo no soy experta en maquillaje, pero sí tengo un poquito de conocimiento de cómo se hace esto. Esto es para peinar la parte de aquí de las cejas. Voy a alzarlo un poquito y peinarlos. Ok, espérense un ratito. Bueno, espérense, es que tengo un poquito acá, esta parte de aquí que no me gusta que se vea, porque es una zona que me ha hecho una herida. Me ha hecho una herida en esa zona y y no me gusta, se ve feo. Ya, ahora sí. Ya se aclaró, ¿ven? ¡Ah! Está quedando bien. O sea, es un maquillaje natural, Dios mío. Bueno, ahora sí viene la tortura total. Vamos con las paletitas de colores. A ver, vamos a ver. Miren, tengo estas paletas y hay un color en especial que vamos a utilizar. Yo creo que mejor utilizamos de color azul, porque veo que acá sí tenemos brillos azules y celeste. Así que voy a utilizar azul y un brillo así bien bonito, ¿no? Así que vamos a comenzar con ponerle un poquito de escarcha. Y voy a utilizar un azul. A ver, es que Bonnie es morado o azul. Pero yo creo que... A ver, Bonnie, dime qué color quieres. A ver, Bonnie. A ver, quiero saber qué color tienes. ¡Uy! ¡Me gusta este color! ¿Te gusta ese color? Pero... Ah, bueno, a ver. Sí, eres como un morado o algo así. Ya, bueno, como sea. El Bonnie es morado o azul, ya no sé. De tantas decisiones, ya sé qué color voy a ponerme. Así que, bueno, vamos a comenzar. Miren, voy a ponerme este colorcito. Acá este colorcito. Y este brillo. Esto vamos a ponernos ahorita ya. A ver, un poquití. La verdad es que yo no soy experta, chicos. Así que no se vayan a burlar de que me vaya a quedar un poco raro, por favor. Así que, bueno. ¡Ay! ¡No! Chicos, así va quedando mi ojo. Le tuve que poner bastante color azul. Pero miren, más o menos, o sea, sí está bien hecho. O sea, no soy la experta, como les digo. Y ahora me voy a poner un brillo como de ese tono. Así que vamos a ver cómo nos queda, espérenme. Bueno, chicas, miren, ahí está. Ha quedado raro el ojo, pero bueno. Oye, me gusta el color, este color azul. Yo, la verdad es que yo utilizo más colores como rosadito, así. Pero me ha gustado. Y miren cómo ha quedado mi ojo. Creo que ha quedado bien. Pero bueno, vamos al otro ojo, que ese ojo lo voy a pintar igualito como este. Y bueno, yo voy a decir de que los cachetes rojos es como que voy a representar que soy Foxy también. Pero me hubiera gustado disfrazarme de Foxy. Pero bueno, vamos a con el otro ojo, ¿ok? La verdad es que, chicos, no les quiero aburrir porque, como ven, me tardo bastante en maquillarme. Y es como que no los quiero aburrir, por eso es que le hago pausas al video para que no se aburran viendo cómo me maquillo. Y pues es bastante, bastante concentración, de verdad. Pero no puedo hablar mientras o algo. Mejor luego les digo, ¿ok? Ok, así me va quedando el maquillaje. Me ha quedado bonito. Bueno, vamos a seguir. Le voy a poner el brillo, un brillo así bien natural, de color azulito celeste, algo así. Así se llama, creo que es. Ah, se llama azul pastel. Sí, azul pastel se llama. Wow, me ha gustado. Ok, me falta la boca y la boca la voy a pintar de color rosadito porque es como un color pastel y como que no quiero que se vea bien cargado la cara porque si no se va a ver muy cargado y no me gusta eso. Pero si voy a ver la película de Five Nights at Freddy's, ahí sí, claro que sí. No sé por qué lo dije así. Ay, Dios mío, no sé qué estoy haciendo, no sé qué estoy haciendo con mi vida. Ok, a ver, ¿cómo ha quedado? Me ha quedado bien, me
quedaba bien. Ok, yo creo que ya hice suficiente con el color. Le voy a poner un poquito de, le voy a poner un poquito de color oscuro ahí para que se note un poco que es color así azul pastel. A ver, así y acá. Listo, ya está. Ya está. Ya estoy lista para. Ya estoy lista en los ojos, las sombras, y ha quedado muy bonito. Me ha quedado muy bonito. Me ha quedado muy bonito, me encantó. Bonnie, ahora sí somos conejitos. ¡Sí! Ya somos conejitos, Bonnie. Ahora sí, ya somos azules y tú y yo somos azules. Bonnie, ¿qué haces? ¡Bonnie! ya, me voy. Listo, ahora vamos a ponernos un poquito más como rubor, que les dije que voy a ponérmelo rojito para que parezca como también como Foxy, que les digo. Así que ahí voy a ponerme. Ok, acá tengo el rubor rojo, así que vamos a ver si se puede hacer un poquito más rojito mis cachetitos. Así que voy a ponerme bastante acá hacia arriba. Sí se nota, ¿no? Ay, no, yo creo que iba a parecer un payaso, pero no. Me salió bien bonito el maquillaje, solo que las cejas tienen que ser así como levantadas y luego peinadas así. Y ahora voy a ponerme un poquito más de base para que no se note tanto la parte de acá abajo, porque como les digo, tengo unas heriditas en la parte de acá. Así que me voy a poner un montón esta zona. Sí, se nota un poquito. Ay, es que la verdad me arrepiento de haberme hecho esas heridas y hago herida más roja. Y bueno, no se nota tanto porque ahora ya que estoy con maquillaje, ahora ya es menos, ¿no? Ahora voy a ponerme un poquito por... Ya está. Y bueno, así es como termino el look. Acá un poquito de rojo se nota, pero tampoco tiene que ser tan cargado, como les digo. Y aquí tengo las ojeras, ya las cubrí. Y bueno, el color de las sombras ya están listas. Y ahora vamos a por la siguiente parte, que es el cabello. Así que vamos a ver cómo lo voy a hacer. Miren, ahí está mi cabello. Y ahora voy a ponerle bonito, un diseño bonito nomás. O sea, solo lo voy a lasear un poquito y ya, ¿no? Esta zona también lo voy a peinar y a ver, vamos a ver cómo me queda. Listo, yo creo que he pensado bien y mejor no me hago nada en el cabello. Porque me gusta muy, muy bonito, se me ve muy suelto el cabello. Ya me lo he esponjado un poquito porque lo he estado pasando el peine. Pero ya, así nomás voy a ir. Bueno, ahora sí, vamos a ponernos las orejitas de Foxy. Ya quiero estar lista porque ya falta poco para que mi amiga venga, pues, irnos a la película. ¡Woo! Y bueno, y acá está mi garfio y ya estoy lista. Soy un pirata y también soy un conejo y voy a irme con Bonnie. Y también, ¿dónde estás, Foxy? Acá está el Foxy. Y bueno, chicos, ahora sí, segundo parte. Y es irnos al cine. ¡Yar! ¡Ars! Chicos, miren lo que pasó. ¡Se cayó la orejita! ¡Se cayó la oreja, miren! Esta oreja no soporta nada. Y la otra oreja, miren cómo está bien parado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, maldición! ¡Oreja, por qué no soportas! Ok, tendré que meter un poquito más de presión a esta oreja. Y bueno, vamos ahora sí a la segunda parte, como les dije, para irnos al cine. Así que chicos, nos vemos en el cine y luego les voy a decir mi comentario y así va a terminar el video. ¡Nos vemos en el cine! ¡Mua! Bueno chicos, aquí estamos en la película y estoy aquí con Bonnie. Hola Bonnie. Y acá está con mi garfio. Y bueno, acá con la película. Que vamos a ver la película y les hablo sobre la reacción de esta película. Bye. Bueno, hola chicos. Ya regresé de ver la película de Five Nights at Freddy's por segunda vez, chicos. Sí, lo que pasa es que la primera vez no he hecho este video
porque no lo había pensado de que lo podría haber subido mis reacciones al ver la película. Y pues, bueno, pero lo que quiero decir... Chicos, lo que pasa es que no pude grabar la película porque, bueno, no quiero que me bloqueen este video porque la película, no sé, o sea, puedo crear copyright, no sé, pero solo para proteger mi cuenta y el YouTube, por eso es que no le he querido mostrarles mi reacción, porque yo con todo el cariño yo les podría haber mostrado partes de la película, pero eso ya los mostraré ya en mi cuenta de TikTok, que por cierto vayan a seguirme, y bueno, sigamos con el video. Es lo siguiente, ¿ok? Tengo 4 cosas que me gustaría compartir con ustedes. La primera es que la película estuvo muy buena. Me encantó la película, es algo que yo me lo esperaba, algo increíble. Es asombroso esta película. Tiene muchísimas cosas interesantes que durante tanto tiempo que estábamos esperando este juego y encima la película, o sea, lo han hecho increíble. Un buen trabajo, una buena producción, tenía muy buen contenido, los animatrónicos son asombrosos. Tiene todo lo que yo esperaba, ¿no? La verdad, muy contenta de esta película y me ha encantado. La segunda cosa es la historia, que también me ha encantado. Es una historia básicamente simple, ¿no? Pero entretenida, ¿no? Y bueno, la tercera cosa, me ha gustado mucho los jumpscares que hubo en algunas partes, como el del cupcake, como la de Foxy, la de Freddy matando a Max, que es la chica, y me encantó, me ha encantado, me ha impresionado. En algunas partes mi corazón estaba así, tu, y luego, ¡ay, como que, ah! Así, ¿no? Y bueno, la segunda cosa que me ha gustado bastante es la aparición de mi animatrónico favorito, Foxy. Y estoy muy feliz de que haya aparecido en varias partes mi queridísimo Foxy, que ustedes saben que me gusta bastante el Foxy de Five Nights at Freddy's 1. Es mi animatrónico favorito, Foxy, y me ha encantado verlo en el cine. La verdad, todos los animatrónicos para mí son impresionantes. El Foxy, Bonnie, Chica, Freddy, Golden Freddy, el niño. Y bueno, la otra última cosa que les quiero decir es que, bueno, más que todo es para todas las personas, ¿no? Es que la directora, Emma, no me acuerdo su apellido, ella ha dicho que solo era, esta película era más para los fanáticos de Five Nights at Freddy's, no era para todo el mundo, ¿no? Porque obviamente a otras personas no les gustaría ese contenido, ¿no? Porque no son fanáticos de ese juego, ¿no? Pero en sí, en resumen es que me ha impresionado, estoy muy feliz porque esa película ha sido asombrosa, y espero que sigan así, pues, y haya más secuelas, ¿no? Y bueno, nada más que decirles, chicos, los quiero bastante. Espero algún día subir una parte siguiente de mis capítulos de mis peluches. Y nada, estuvo muy buena la película y les recomiendo. Vayan a ver la película antes que salga de la cartelera. Y nada, los quiero. ¡Mua! Que tengan un feliz Halloween. ¡Mua! ¡Adiós! No se lo pierdan.